Este martes 26 de septiembre de 2023, varios sindicatos y organizaciones sociales se concentraron frente a la Corte Provincial de Loja para rechazar el decreto de ley orgánica de urgencia económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas, señalando que este decreto no solo amenaza la estabilidad económica, sino también los derechos y la dignidad de todos. El 5 de septiembre firmó el decreto ley de urgencia económica para la organización, equilibrio y transparencia de las finanzas públicas, con el cual se pretende reducir el presupuesto para la educación, para la salud, ya que lo hace en base al presupuesto desarrollado en el último periodo del año anterior. Esto significa reducción e incumplimiento de lo que la propia Constitución y la ley manda de en los presupuestos que no, en el caso de educación, que no han sido todavía gastados, se incluyan en el año posterior. Y eso significa reducción del presupuesto, tomando en cuenta que este gobierno hasta el día de hoy lo que ha hecho es gastar menos del 38% del presupuesto general del Estado que estaba planificado. Y en materia de seguridad, menos del 10%. Así también señalan que con este decreto se pretende desconocer el interés del 40% del no pago para el fondo de pensiones en los gobiernos anteriores y el actual. Pretende desconocer el interés que por el no pago del 40% que el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso no paga, es decir, a más de no pagar el 40% para el fondo de pensiones, también quiere perdonar a través de la palabra redimir los intereses, generando un perjuicio de más de 1.800 millones de dólares. Y el gobierno ahora establece en ese acuerdo, decreto ley, que aportará con el 33% del presupuesto, es decir, le niega a nuestros ciudadanos un mandato constitucional, un derecho constitucional, y ahora tendrán que aportar los afiliados y seguramente los patronos. Los patronos no van a aportar porque ellos tienen el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es por ello que exigen que se cumpla con lo que se establece constitucionalmente en el pago de este 40%, ya que esto beneficiaría a todas las personas, de manera especial a los jubilados. Que cumpla con el 40%, caso contrario, las pensiones, y eso sería grave, las pensiones de los jubilados que necesitamos o que vivimos de la pensión, no solamente para alimentación, sobre todo para curar nuestras enfermedades, porque necesitamos de ese dinero, necesitamos de ese dinero para poder de alguna manera solventar nuestras necesidades. Indican que en caso de no tener alguna respuesta o solución ante este decreto, se mantendrán en plantones y marchas durante el tiempo que sea necesario. Y si los gobiernos de turno no pagan, ya se declaró inconstitucional el decreto 1701 y el decreto que dio Correa para quitarnos el 40%. No se olviden, la Corte Constitucional ya se pronunció y tienen todos los gobiernos obligación de pagar ese 40%. Ahora resulta que en este decreto nos quitan los intereses y nos vamos a defender como pueblo, porque al final nos tocará salir a las calles. Esperemos que la Corte Constitucional actúe en derecho, actúe en su rol que le corresponde. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.